Nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. Colabora. Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la FM de Dios. Recuerda nuestra dirección en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. Esa transformación comienza desde ya. ¿Por qué? Porque los laboratorios de las cremas para la belleza, bueno, han tenido muchísimo éxito porque todo el mundo no quiere, nadie quiere ponerse viejo. ¿Ah? ¿O sí? Ah, bueno, y entonces, claro, las cremas para rejuvenecerse se han vendido mucho y todavía aún tan difícil y sin embargo la gente compra una cosa de esas caras. ¿Qué es más barato? Nosotros podemos tener la experiencia de ver la oportunidad de transformarnos. ¿Cómo nos transformamos? Mire, cuando usted perdona a su enemigo, ya usted no tiene eso que le da en su estómago cuando lo veía. Y que lo hace amarga, una persona amarga. Y amarga. Y ay, ese tengo acidez y ¿cómo es? ¿Tengo qué? Malestar. Sí. Y la cara se le desfigura. ¿Por qué? Porque el odio desfigura la cara. Cristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo y nos va preparando para ir con la alegría a esa manifestación sobrenatural que usted dice, pero ¿cómo yo antes tan triste que era y ahora tengo una alegría? Entonces, tarareando un canto, dice, esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios. Es el poder de Dios. O sea, cuando tú tienes una experiencia del Señor Jesucristo, no tarda mucho en tener la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está lejos. Tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos da la alegría. Y esa alegría, ¿qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? Y hoy estamos aquí en Jerusalén. El Salmo jubilosos. 122, ¿no? ¿Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor, Jerusalén? Ya estamos dentro de tus puertas, Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. ¿Para qué? Para que en ella se reúna la comunidad. ¿Y con qué alegría vas a ir al templo? ¿Con qué alegría vas a tener esa? ¿Y qué pasó? Pues claro, ese tiempo que estuvo de puertas para adentro, que no podía salir, lo aprovechó en estar en oración. Y entonces el Espíritu Santo le mostró que tenía que perdonar. ¿A quién tenía que perdonar? A Dios mismo. A veces tenemos que perdonarlo porque hay cosas que nosotros culpamos a Dios. Sí, no, y muchas veces no entendemos, pero en el inconsciente está ese resentimiento contra Dios. Dice, y continuando con el Salmo, dice, y ella viene a ella vienen las tribus del Señor para alabar su nombre, como se le ordenó a Israel. En ella están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa real de David. Digan ustedes de corazón que haya paz en ti, Jerusalén, que vivan tranquilos los que te aman, que haya paz en sus murallas, que haya seguridad en sus palacios. Y ahora, por mis hermanos y amigos, dice que haya paz en ti, por el templo del Señor nuestro Dios, procure tú también. Procuraré. Procuraré tú también. Tu bien. Tu bien, procuraré tu bien. Por el templo del Señor nuestro Dios, procuraré
tú bien. O sea, qué alegría y de verdad qué bien se pasa y qué bien nos sentimos cuando estamos en la casa del Señor. Qué bueno es poder aprovechar esos momentos y saber que hemos tenido una experiencia. No ha sido fácil, pero todo aquello nos hace a nosotros, nos ayuda a crecer, crecimiento espiritual. Porque nosotros no podemos quedarnos como los niñitos pequeñitos, ¿no? Sino que tiene que haber constantemente ese crecimiento en nuestra fe. Por eso, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Entonces, con alegría, vamos a la casa del Señor. Pero eso sí, con el protocolo y todo lo que nos están exigiendo. Y con mucho amor y mucho cariño, mucho orden. Y también con mucha... que eso les decía, eso también es cultura, ¿verdad? Tenemos que ser cultos, tener cultura espiritual, cultura cuando se nos dice, a veces alguna reprensión por el que es cosa, poder aceptarla y bueno, bendito sea Dios, pero sin eso, y no irnos a poner todo bravo y decir cosas que de pronto... echar a perder ese momento, sí. Porque se contrista al Espíritu Santo cuando nosotros decimos cosas... Sí. Feas. Y damos mal testimonio a una persona que una persona con un comportamiento y dice, uy, Dios mío, si yo creía que esta persona era esto, lo otro. Uy, mira, pero eso nos pasa. Por eso el testimonio es muy importante. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Ya estamos dentro de sus puertas. Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. A ellos vienen las tribus del Señor para alabar su nombre, como se le ordenó a Israel. En ella están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa de real de David. Los tribunales de justicia, porque ¿quién nos va a convencer de la justicia? La justicia, la paga de pecado es muerte. La paga de pecado es muerte. Y entonces ya estamos juzgados para ser muertos. Pero el Señor Jesucristo, que es el abogado, y por eso nosotros decimos, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Y tengo otro abogado, porque la cosa es... tremenda. La cosa es en serio. Otro abogado, porque dice por ahí la gente conversando, no, y tuve que meter otro abogado. Dios mío, Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se quedó en la iglesia, ¿para qué? Para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para convencernos de pecado. De justicia. Y no solo que se quedó en la iglesia, sino que está en cada uno de nosotros, porque esa es la alegría. Y yo soy iglesia. Pues es la alegría más grande, saber que está dentro de cada uno de nosotros, saber como que es verdad lo que el Señor nos dice en su palabra. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre está en mí y yo en vosotros. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Qué bueno saber que ese buen abogado está dentro de cada uno de nosotros y es el que nos va a convencer, como está diciendo Ali, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el pecado? No creer en mí, dice el Señor, no creer en Jesucristo. Ese es nuestro mayor y grande pecado. Nos convence de pecado, de justicia, saber que Él nos ha justificado a nosotros ante el Padre. Dios Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo, como nos dice en la carta a los Efesios. Dios, el Señor Jesucristo nos ha traído toda clase de bendición espiritual. Dios nos ha justificado ante Él por la muerte de Jesús. Había una paga, una sentencia que pesaba sobre nosotros. Esa sentencia era que la paga de pecado es muerte. Pero Jesús viene y muere en la cruz, derrama hasta la última gota de su sangre, extiende los brazos en la cruz, consigue para Dios un pueblo libre. Compra hombres de toda raza, nación, lengua y pueblo, y su sangre es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. En eso se ve cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. El Espíritu Santo nos viene a convencer justamente de esa gran verdad. Jesucristo es la gran verdad en la cual nosotros tenemos que creer, y también nos convence de juicio. Justicia y juicio, el mal ha sido vencido, la victoria es de nuestro Dios, el Señor venció en la cruz la muerte y el pecado, la victoria ya ha sido ganada, ¿por quién? Por Jesús, por haber obedecido al Padre cuando le llamó justamente para que con su muerte comprara a toda una humanidad, por eso el precio
que cada uno de nosotros tenemos un precio muy alto porque le costamos al Señor su cuerpo y su sangre, su derramamiento de su sangre. Derramó hasta la última gota de sangre para que nosotros tuviésemos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el Señor, creer en Jesucristo, creerle a Dios lo que Él ha hecho a través del regalo que nos ha dado, que es su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino que vino para que el mundo se salve por Él. Por eso necesitamos creer en el Señor Jesucristo, recibir al Señor Jesucristo. Un día le preguntó los discípulos a Jesús, ¿cuál es la obra que el Padre quiere? Y Él les contestó, la obra que el Padre quiere es que crean en el enviado, creer en Jesucristo. Y si creemos en Él, todo lo demás vendrá por añadidura. Y si creemos en Jesucristo, vamos a tener esa manifestación del Señor, del Espíritu Santo, como veníamos diciendo, y vamos a tener una expresión como esta, en el Salmo 122, en el que dice, vamos con alegría al templo del Señor, y dice, y ahora por mis hermanos, dice en el versículo 8, y ahora por mis hermanos y amigos diré, dos puntos, ¿no? Entonces, en comillas, que es de Dios esto, que haya paz en ti, por el templo del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Es que cuando tenemos esa experiencia de Jesucristo en nosotros hace siempre el bien. ¿El bien para quién? Para nuestros hermanos. Que haya paz en ti. Por el templo del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. ¿Procuraré qué? Tu bien. Tu bien. Entonces, ¿y cuál templo? El templo del Espíritu Santo. Cada una de las personas, cada uno de nuestros hermanos es templo del Espíritu Santo. Es templo. Dios habita en ese templo. Y por eso dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes comprenderán que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí y yo en ustedes. ¿Cómo dijo el Señor? Y yo en ustedes. Uy, Dios mío, Señor. Eso es el respeto por el hermano, ¿no? Porque saber que ese es templo y morada de Dios. Templo y morada de Dios. Por eso no podemos maltratar a nadie, ni mucho menos ni que se nos ocurra, porque ese es templo y morada de Dios. Así sea muy mala esa persona, pero esa persona puede volverse al Señor y el Señor puede volverse a maravilla. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, nos dice el Señor en su palabra. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente.